día de hoy empiezan las actividades programadas para el año 2023 en lo que respecta al Club del Adulto Mayor. Dentro de ello, obviamente, están programados varios talleres en los cuales se capacitan a los adultos mayores. Y el día de hoy también empezamos con un taller en el cual van a participar la nutricionista, la señora trabajadora social y algunas químicas farmacéuticas para apoyo de sus medicamentos de los ancianitos. En el mes de junio del 2022 empezamos con 22 participantes, ahorita pasamos al número 40. Se observa mucho lo que es la alegría y la actitud de cada uno de los integrantes, ¿no? Muchas personas han venido con un conjunto de problemas que los aquejaba excesivamente. Hemos logrado el acercamiento a cada uno de ellos conociendo cada problemática de cada uno de los integrantes, ¿no? Se ha iniciado una atención individualizada con monitoreo y permanente atención. Desde que comencé a venir acá a estas actividades de la UNSA que está dando, vengo desde el mes de junio del año pasado, ¿no? Y terminamos en diciembre y bueno, comenzamos ahora que hemos estado invitados. Bueno, esto me sirvió bastante, hace poco tiempo que estaban, 6 o 7 meses, ¿no? Tuve compartir con los demás personas de mi edad, ¿no? Y es una satisfacción porque volvemos nuevamente a reaccionar de nuestros momentos que hemos pasado difíciles en el tiempo pasado de la pandemia. De esa manera también nos ayuda a poder salir adelante como mayores, o sea que no estamos quedados ahí. Podemos aprender muchas cosas, nos enseñan acá nutrición, nos han dado clases de nutrición, de mejor dicho, gimnasio, después también hacer trabajos manuales. Hemos aprendido muchas cosas.